Bueno, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gelatin Online. Hoy vengo seriote. Sí. Hoy vengo seriote porque hoy voy a ganar este carrerote. No, en serio. Hoy ganamos. Qué dolor. Vale, empezamos un poco mal. Pero no pasa nada, chicos. Esto no es como empieza. Esto es como acaba. Ojo. Chaval, como lo adelantase, hombre, por el techo. Vale, voy tercero. No, voy cuarto. Es complicado ir tercero y tener delante tres coches, ¿sabes? Es un poco físicamente imposible. Ojo. Vale, estamos aquí en una carrera que en realidad esto debería de ser para coches más adaptados para la tierra, ¿sabes? Pero bueno, da igual. Nosotros llevamos un deportivo. ¿Algún problema? Espero que no. Y si tiene algún problema, pues pide la hoja de... Tío, Dani, ¿puedes dejar de bailar, tío? Es que no paro de bailar con el coche. No sé exactamente qué estoy haciendo con mi vida. Es que, tío, conducir por aquí me pone muy nervioso, te lo prometo, ¿eh? Muy, muy nervioso. La clave está en ir lentito y no chocarse, tío. Es que sale más rentable hacer eso que ir rápido y chocarte con todo, de verdad. Ojo, vale. Vamos, tercero. El primero, no sé por qué, pero de verdad, ese hombre se está motivando de manera bastante exhaustiva. No, ni que es exhaustivo. Pues no lo sé, la verdad, pero... Pero a qué impacta esa palabra, pues de eso es lo que se trata. A ver, señor que va primero, tío, por favor, relaja un poco las tetas, ¿sabes? Bueno, las ruedas en este caso, porque vas en un coche montado. Vale, ahí está. Vale, en realidad lo tenemos ahí delante. Está al ladito, en realidad. En realidad no está al ladito, ¿sabes? Pero yo creo que se le puede pillar. Vale, adelantamos a este hombre volando. Caleb se llama el que va primero, tío. Tiene nombre de un actor. O sea, de un personaje de una serie que veía hace poco, pero no me acuerdo qué serie era, tío. Ojo. Caleb. Tranquilito, no vaya a ser que te dé con un cable. ¡Qué malo, por favor! Vale, como si no hubieras escuchado nada, chicos. Ojo. Vale, aquí tenemos al señor Caleb. Caleb, compañero, ¿qué pasa? Caleb es que... Caleb es como cable, ¿sabes? Pero con la B y la L cambiada. Si te fijas, la palabra cable y la palabra Caleb, o sea, y el nombre Caleb, mejor dicho, tienen las mismas letras que una que la otra, pero están cambiadas. Es increíble, tío. ¡Increíble! Vale, vamos. Ahí está. Tío, Caleb, macho. Vale, se dobla, se ha puesto nervioso. No, tío, no. Pero si se ha doblado y le metió un tortazo, ¿cómo se puede quedar tal cual? Tío, que no le consigo pillar, macho. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Caleb, tío. Deja ya yo qué sé, tío. Lo que te estés metiendo para ir tan rápido. La droga, diciéndolo claro, tío. Que esto es normal, tío. Que esto me va muy motivado de la vida. Ay, Dios mío. Que no le pillo, que no le gano. 23 puntos de 40. Ay. Tío, este hombre no es normal, que no consigo pillarle. Pero, vale, ahí se la pega. Ahí está el momento que nosotros esperábamos. Eso es. Vale, la adelantamos. Tío, si es que parece que el camino, parece que está andando por mierda, tío. Esto no es fango, esto es mierda, tío. Me cago en mi vida, chaval. Ojalá, va a flipar, a motivarnos. Madre mía. Ojo que se aproxima Caleb. Caleb está de vuelta por Navidad. Tío, Caleb, otra vez te vas a adelantar, qué desgraciado, tío. Ven para acá. Que te explique lo que es jugar al GTA. Toma tortazo, chaval, a tomar por saco, Caleb, chaval, venga, ahí os quedáis. Pues nada, chicos, esto ha sido todo, like, favoritos. Pobrecita, no me ha dado pena, tío. Es que le metí un tortazo demasiado repentino, ha sido en plan, quítate del medio. Pero bueno, en fin, lo siento, Caleb, tío, yo sé que tú me quieres y yo a ti te quiero y nosotros los dos nos queremos. Y eso, nuestro amor está confirmado. En fin, like, favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis, seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook. Lo tenéis abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.